tenía un montonazo. ¿Qué cosa? Le sacaste las camas. Sí. Eso tiene porque yo me parece que estamos yendo demasiado los juegos salidos. Está la cosa está aquí, está llenísimo. Che. Y no sé si vamos a necesitar mucho más que eso. Va, no sé. Si veo que nos estamos empezando a quedar sin, voy a seguir produciéndolo, pero por ahora. Entonces cortaría quizás por acá ya, ¿no? ¿Qué casa para allá? ¿Para qué? No, no sé, por eso, si necesitabas ayuda para algo. Ah, no. Cortamos acá el ala y esta zona y ya conectamos al río. Va. ¿370? No, no te voy a pagar eso, lo siento. Ok, eso me gusta más. Págame. Me mandó una cagada, creo. Dios mío. ¿Qué es esto? Dije, no te voy a pagar. Y acá más o menos podemos conectar. ¡Ah! Me caí. Ahí. Y acá sacamos el agua y lo hacemos isla. ¿No? Lo hacemos parte de esta isla, así tenemos además más espacio. Y acá se, y Okay. acá conectamos como un río. Acá tenemos que... Tenemos esponjas, ¿no? Sí, tenemos varias. Ah, todo esto para acompañarme para que veas cómo... Porque las esponjas están todas mojadas, supongo. Sí, yo las dejé así. Ah, pero usaste esponjas. Sí, Y no las porque no secaste. podía ser. No sé cómo se secan. ¿Cómo usaste? Para, ¿cómo usaste si no sabes cómo se secan? ¿Estarían secas? No sé. ¿No? No, las usé y absorbieron agua, ¿eh? Estefan está empezando por donde vos. Procesando. Espera, pero ¿cómo? ¿Había esponjas secas Necesitamos de más procesos. base? ¡Ah! No, espera. Pregunta. Yo todavía no ¿Viste encontré la respuesta, ¿eh? los guardianes que matás? ¿Te das Sí. esponjas secas o mojadas? A ver, somos en tres. ¿Cuántas Ya. usaste, Lara? ¿Como 50? Ok, no tenés sentido esto. Bueno, se fue a farmear 28 millones de templos. No, pero no tiene. No, la cosa es. Lara dijo que no secó, no sabe cómo secar.
No, pues para mí lo Esponjas. que puede haber pasado, pero igual no sé, ¿viste las esponjas de los templos? Capaz Sí. que están adentro, ¿viste? Pero no me Pero nada acuerdo. igual porque están todas mojadas al principio. No es que están mojadas porque ha subido en el agua del templo. Es porque están mojadas porque así exponían. ¿Están las esponjas o acá? Ahora están mojadas, seguro, porque yo las usé. Mira, para secarlas rápido, no sé si esto lo que habías hecho. O y te olvidaste o no sé qué hiciste. No, no, yo nunca había tocado esponjas. Es vamos al Nether. Porque yo no sé qué es monja, si vos una. O si lo hice sin darme cuenta, no me acuerdo. Juan Mira, sabe para secar hacer. esponjas, capaz fue él. El tema es que no sé por qué se calla. Mira, hacemos. Mira, ¿ves? Como acá no puede haber agua, si lo puedes en el Nether, al ponerlo, se secan automáticamente. Esto es algo que me parece que te tuve que decir una vez una. Sí, eso ya no sabía. O no, o ignoré ¿Práctica? totalmente, no sé. No. ¿Sabes para sacar rápido las esponjas? ¿Sabes qué herramienta se usa una? ¿Y La lana? sala. La asada, bien. Te pregunté a vos por si acaso lo sabías. Y le pregunté a Lana porque sabía que lo sabía. Y me pregunté a mí mismo porque no sé si sabía. Pobre. Muy bien, era esa. Yo, vos por adentro. Gracias, che. No sabía cuál era. ¿Sí se Lara? Llevo asadas. Okay. Lo que, ahora sí, eso no me acuerdo es la el tipo de herramienta, o sea, el tipo de asada hace más rápido o más lento el proceso, sí. No, no me acuerdo. Sí, ok. Tipo, si usas una de madera, una de hierro, una de Sí, diamante. después de eficiencia con el, hasta los tópicos, quizás. Bueno, no sé si sabías, pero creo que las asadas se le puede poner eficiencia, ¿no? Por algún motivo. No sé si sabías, pero. Y después también una pregunta, es como. ¿Pero qué me está diciendo? Una, vos lo sabés. Pero yo te tengo que preguntar. Ok, ya vamos a sacar el agua. Este, ¿no? Ahora la cosa, viene la cosa. No sé cuál es la forma más eficiente de sacar las cosas estas. Solo que sea generalmente, igual se muere, pero lo particionaba. Sí, ¿no? Porque el problema es que si ponemos las cosas así, al de la nada, se genera todo. Entonces tienes que hacer, buscar una forma de llenar el agua sin que se genere todo. Y la forma creo que más eficiente que puedo encontrar es usando bambú. Uy, me voy a poner un buzo medio frío. Ah, tengo una mantita. Usa la mantita. Algunas mantitas. ¿Una cosa es cómo hago esto? Sí. Así. Lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo? Bueno. No estoy haciendo nada. Lo veis haciendo perfecto, bueno. ¿Y ahora qué pongo ahí? Si ponemos esto acá, estoy, esto está waterlogueado. ¿Es posible que esto esté waterlogueado? ¿Corno significa eso? Que siga habiendo agua. Ah, sí, chaval. Ok, andamios no son buenos. Pues los andamios se waterloguean. Pero usaba madera. Madera no. Usa tierra, Pero algo eso. ¿Para qué querés sacar? madera. Ah, es. Pero, ¿cuál es tu idea?
La idea es que quede como tierra. Tengo que quiero sacar por lo menos un poco de agua acá. Pero si no, puedo poner tierra arriba y ya está. Podemos tirar arriba y ya está. Luego la otra es poner tierra abajo. Es muy profundo. Y que haya menos agua que sacar. Me bajó. Una me bajó acá. O sea, me sacó toda la inspiración. Vas a poner tierra. Todo es tu culpa. ¿Seguro? Oye, la otra es esa, poner tierra abajo. No, no es culpa de uno. ¿Qué hay abajo ahí? Vamos a poner tierra arriba. Para que esté abajo, dame un segundo. Quiero ver qué tal número es. No, me vas a matar. No. Che, pero hay camino, ¿sigue? Ah, no, es está ahí nomás, ok. No, no, no sea, no, para, no, vida. No lo hagas. No tengo vida. Estoy. ¿Por qué siempre que los encuentro una está llena de flechas? Porque se lo ves. No me usen de escudo. No, no, una te está usando como escudo. ¡Oh, agua, agua! Listo, ya. Ahora cómo hacemos esto. Yo creo que podemos poner agua o tierra acá y ya está. Ok, voy por tierra o tenés. Toma. ¿Cuánto cofre? Sí. Bueno, no desperdiciamos un bloque. Para nada. Vamos con lo mismo, tres pisos de tierra, como para, en caso de caernos, no caernos en el primer bloque que sacamos. Ahí estamos haciendo dos o tres ya. Creo que son tres en total. Ah, tengo tres, ok. Porque además del agua que estamos tapando, nos queda un piso más. Luego lo llevo acá. Ok, y ahora otro piso más, que sea donde está el agua ya. Ese que me va a cansar y no avanzó. Ahora sería por acá toda la estación. Sí. Llena todo esto de medio y ya estamos. ¿Me quedé sin tierra? Ah, no, tengo 10. Y... toma. Estoy a sobrar ya. Y
La verdad me ayudaron muchísimo agarrando toda esa piedra. ¿Cosa? Ah, me ayudaron muchísimo agarrando toda esa piedra. Son súper eficientes. Bravísimo. Ya, solamente que suena acá con agua. Este arbusto. ¿Dónde está la? Ahí está la madera, gracias. Ok, y ahora hay que llenar con agua acá medio. Voy a dormir yo. Ok. Gracias. Ah, me chupo de tapar. Me chupo de tapar. Aún me choco de otra pared. Aún me choco de otra pared. No puedo subir. No, me uso las puertas. Me pongo un creeper de granja. Es una granja de monstruo. Me choqué contra la pared, puta. Eso es inútil. Ah, ok. Igualmente, una vez podría dar creepers y de todas formas, porque este es un techito ahí. Este es un techito. Ah, no, yo decía arriba. Vamos a una granja de monstruo. Agua. Tengo que meter y no me vive eso, Ya vas a caer ahí y vas a empezar a morir. Ahora tengo que sacar toda esta piedra y volverlo tierra. No hace falta eso. Pero no va a quedar feo si no. El tema es que posiblemente toda la tierra igualmente la reemplacemos después cuando tú bloques. Por eso digo, no hace falta porque es posible que no quede permanente eso. Okay. ¿Esto te parece más, te parece natural el río que estoy creando alrededor de esto? O... A ver. O conviene hacer otra formita, un poco más natural. Porque es la primera vez que hago algo así. Quizás quede muy cuadrado esta forma. Sí, si no lo que puedes hacer es... ¿Tenés tierra? Vas agregándole algunas medias de foso. No, no digo eso, digo la forma que tiene el lago alrededor. Porque ahora sí es, esto es una isla bien hecha. Va, una isla de verdad. Porque está rodeada de agua. Sí. Antes tenía montaña en medio. Ok, sí, hace eso, más o menos eso. Para que un poco más natural. Ya que claro, antes estaba la montaña esta que se iba conectado a todo y ahora ya no. Sí, pip. Ahí. Una gracia es una isla. Tu isla. Bien. La pregunta igualmente es, ¿el medio dónde está exactamente? No, no sé. Igual hace falta ser medio, medio centrado. Ahí no me parque, no está. No, es si más, ahora por... no me gusta. Hacemos un asuntamiento. Mira, mi tío. ¿Lo puedo ir? No, ahí no fue un chiste. No, no está la mierda. Ah, ¿sí? ¿Y esa? ¿Dónde quedó? ¿What? Ese pasó. Me moví. Peinó. Me moví, pero me pegaba, ¿eh? Como una puntería. ¿Qué? Se está volando, sí. Sí, sí. Y es dificilísimo disparar volando. Yo no puedo. Vos no puedo. Sobre todo en caídas, difícil.
Ah, más o menos ahí está el Bitcoin, podría ser el centro. Un poco quizás a la A ver, aquí el niño derecha. realmente no tiene por qué ser el centro, centro. No, no, tiene que ser el centro de todo el mundo, una. Digo. Todo gira alrededor de ese centro. A ver, tenemos que ir a 0-0. Yo digo, más o menos que por acá está el centro. Entonces apagamos 0-0. Puta madre, que explotó. Chao. ¿Qué si te apretaste totem? Claro. Usas Hace totem como si muchísimo tuviera, ruido el tótem. como si tuviéramos granja de totems. Claro. No tenemos granja de totems. No, pero eso tótem lo pasé yo. Entonces estoy en mi deber ¿Qué hay en buscando. el cielo? A todo esto, bueno, nos vamos sin tótems. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El cielo. ¿Qué cielo? ¿Qué? Buena. Esos son 40 bloques. Che. Ah, ok. ¿Y vos crees que yo decore eso? Sí. ¿Y cómo? Ese es tu problema. ¿Y cómo? Ah, bueno, no, ya sé cómo. Es más, si querés Stephen, te podés tomar un ibuprofeno, pero me vas a fíjate, hubiera cosa ayudar por dolor a de cabeza. hacer unas cataratas artificiales. Ah, ok, ya sé lo que querés hacer. La catarata de lava, ¿qué querés hacer? No, va a ser de agua. Yo a esto no le pongo el agua Ah, ni ok. a gancho, porque sí me voy a quemar. Pero de agua sí. Van a ser unas cataratas y todo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Eso o que Buda construya y haga una nave espacial. No, es Una nave horrible, cero alienígena. pufo. Hagas una nave alienígena donde va a haber un gallo que tira los golems. También. O en su defecto, las cataratas del Genial. Niaga Golem. A ver, a ver. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Steve? Disparar Tengo uno. una idea. ¿Qué? Bueno, seguro que le pego una idea, ¿no? A ver. No, lo peor todo es que tampoco importa tanto, porque hay tantos. Igual tu flecha no creo que ni llegue. Deje los bloques estos que usar para. ¿Dónde estás, Lara? Te estoy viendo, estoy yendo. ¿Cómo que estás viendo? Te estoy viendo. ¿Cómo estás viendo? Te estoy bien. Ah, ya no te veo. Te metiste bajo tierra. Es observado. Yo digo usar estos bloques para marcar más o menos el área, Okay. no para construirlo. Este es el centro, acá va a estar El la árbol. fuente esa, el árbol y la fuente. Entonces, marca más o menos qué tan grande quieres que sea. Déjame ver el video. Ok. Ah, ¿vas a hacer la china al final? ¿Qué cosa? ¿Vas a hacer la idea china? No, No, eso. no. No, no, Ah, Lara está viendo árboles custom. ah. La mega base es otra A cosa. ese nivel vamos a llegar. O sea, la mega base, Lara quiere hacer una mega base. ¿Cuándo se empezó a jugar a esto, papá? Me está Sea, asustando. ¿no? Como que una mega base. ¿Cuántos años llevamos jugando a Minecraft uno? Tío, espera, yo empecé en 2012. 2011, capaz. Ya 13 vamos a años. poner más de 10 años. Jugando este juego. Y nunca se hicieron una mega base. La Con suerte paja que nos no debe hicimos a ser la base. mega base. Con suerte nos llegamos a hacer una base. Pero ese es el problema. A ustedes no les gusta construir, a mí sí.
Por eso estás acá, por eso es ideal que estés acá. Por eso no me preocupa que Kirio no se conecte, me preocupa que vos no te conectes. O sea, no sé si. Yo creo que este es el mundo más bonito que tuvimos y nos llevamos 2 meses. Pero aparte de eso, o sea, literalmente es lo que necesitamos hacer. O sea, todo lo que nos pasó siempre era esto. Yo me tenía para construir y no sabes. Las cosas no salían bien. Sea, el tema es que. Pero justamente Pero eso. Lara, si vos pensás que te cuesta construir y tardas mucho construir, Sí. imagínate nosotros, que si no fuese porque decimos va a quedar feo igual y construimos de todas formas. No te llevamos nunca la construcción. Yo esa cosa japonesa la quiero hacer, creo que. Pero lo que le decía Steve, me tienen que ayudar a conseguir los materiales. Yo lo construyo, yo lo dejo Eso lo bonito. podemos hacer. O sea, Ok. esa parte de Minecraft técnico, eso lo podemos hacer. Perfecto. Los que no podemos hacer es construir. A ver, Steve, ahí te pasé el video del árbol. Sí, vos dijiste es el primero, ¿no? El último árbol. Ah, el último. Pero creo que Ahí. está medio chico. ¿Qué Tendríamos es que hacerlo más esto? grande. Ayúdame a calcular más o menos. No, voy para el último en la zona de ¿El sabana. Willow Tree? El que parece. A ver, uy, pará, se me puso publicidad. ¿El Willow Tree, decís? Sí, ese, ¿no? O no es Ese es el de. último. Ok, sí. El que es oscuro. Ok. Sí. Ese. ¿De qué sabana hablamos? ¿Qué No pasa? sé. No, el último video. Abajo a la derecha parece de sabana, ¿no? El árbol ese. No. No, habla de la cosa esta de El de jungla. la miniatura, una. Ah, okay. O sea, hablas del vídeo en sí. Yo O veo vos que te hablas de estás yendo, pero miniatura. estás muy lejos. Yo estaba viendo de O sea, hablas del la vídeo o de la miniatura. miniatura. Del video. Ahora. Okay. En el vídeo es el de. ¿Cómo se llama? La malla negra esta, ¿no? Sí. Ok. A ver qué también es. Pero creo que está chico. O quizás para arriba. O sea, no sé. ¿Por qué? O sea, Sea, la el. cosa es que. Dos cosas. Una, puedes modificarlo como quieras. Si lo que es más grande Sí. podés. Y otra es. Va a tener cosas al lado, ¿no? En el parquecito. Claro, va a haber, tipo, va a haber un mini laguito que lo va a bordear. Tipo una lagunita. Okay. Y después sí, una maquita o algo. O una plaza, banquitos, toda la bola. Bueno, pensaba cuánto quedes de radio esto y hacemos y hay que hacer un circulito más o menos, Y ¿no? pone O el cuadrado. árbol con las raíces, entre comillas, ocupará. A ver, más. Ponle esto así. Esto así. Y. Sí. Okay. Supónese que algo así serán las raíces, ¿no? Porque las raíces en sí no son Okay. muy No, sí, grandes. pero igualmente lo que habría que ver primero es total cuánto ocupa el centro. Cagado, pero para calcular el centro le calculo la O raíz. Y ahí digo, ok, son cuatro bloques más. Y ahí tenemos la laguna, ponele. Okay. ¿Y esto más o Entonces. menos cuánto es largo? Ponele, si esto es la raíz, más o menos. Más o menos 9 en total. Y uno, a ver, va. Va. 6, 6, 7, Así, 8. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve tenemos solo de raíz. Claro, pues eso. Acá esto sería el árbol, lo que acabo de marcar. Ok, Este eso es el es el árbol. espacio para el árbol. Entonces, ponele que lo lleno de agua hasta acá. Okay. ¿O es muy Sería grande? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, y para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo ve. Y ya está. Ok. Eso sería Y. el total. Estoy ocupando un montón de la aldea, lo voy a tener que ser más chico.
Va a hacer más Va, tiempo. a, va, va, a ver si estás subiendo mucho, ¿no? Subí a la isla y fíjate. Yo creo que está bien. No, vos decís, porque todavía no le puse las hamacas. Ya, pero... A ver, la cosa es que los parques en sí o los concesionarios no son tampoco tan pequeños, ¿no? No, capaz vamos a tener que agrandar la isla. Tenemos Eso es espacio fácil. para ganar la... Para este lado tenemos un montón de espacio para ganar la isla. Sí, Y para ya el no de arriba queda. también. A ver. Sea, por acá, por ejemplo, todo Sí, este todo esto lo sitio, podríamos podemos agrandar. cortarlo y agrandarlo. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer eso, ¿eh? A todo eso acá tenemos otro bug. Nos queda chica la aldea. ¿Qué pasó? Acá tenemos otro bug. ¿Dónde? Ay, es verdad. Pero sí, esa es la opción. O hacemos más chico el árbol, porque sí creo que está ocupando mucho espacio. O agrandamos la aldea. Podemos, si nos falta espacio, siempre podemos agrandarlo un poco. Pero ya no va a Este ser el tenemos. centro. Bueno, no importa. A ver, tampoco, también te digo, este no iba a ser el centro absoluto Tal cual, ni de sí. cerca. Así que para ganar un poco la cosa, no cambia nada. Okay. Ok, entonces más o menos este tamaño por ahora. Correcto. Ok, hagamos el cubo. Unir los pozos estos. ¿Me puedes traer una terracota de otro color, alguna? No hay nada acá. No, el tema es que traje todo este color que tengo, un segundo que se complica. Si puedes ayudarme a sacar el otro también. Va. Terracota de otro color. Cualquier color. Necesito uno que no sea el color base, o sea, el terracota normal, sin color. Ese marrón que se ve. Igual no vas a encontrar, me parece, terracota 5. ¿Dónde lo pongo en el medio? Dámelo. Ah, pero necesito mucha, ¿eh? No uno. Ah, ¿cuánto ¿cuánto necesita? necesitas? Bastante. El tema es que quiero marcar acá también, porque estos son como dos marcas, uno para el laguito que quiere hacer el ala y otro para el árbol. ¿Cómo? Ah, okay, Espera, no acá. tengo su granada, ¿qué pasa? Sea, quiero hacer, básicamente un cuadrado dentro de un cuadrado. No tengo su granada. ¿Y no convenía hacerlo ya redondo? ¿Y listo? Bueno. O sea. O sea, este es el espacio total que va a ocupar el parquecito. Pero después también quiero hacerte acá un cuánto va a ocupar el árbol en sí. Okay. Así. ¡Lo lograste! Se ¡Lo lograste! atravesó. Le disparé al final. ¡Lo lograste! Oh, gracias. ¿Cuánto dijimos que iba a ser el árbol? 9, ¿no? Nueve. Ok, 2, 3, 4. Ouch. 1, 2, 3, 4. Okay. Pues de ahí se más o menos considerable el daño. 2, 3, 4. Sé contar. Y ahí está. Perfecto. Y ahora puedo sacar todo esto bloque de medio. Tenemos el espacio para el agua y el espacio para el agua. Que el agua de última lo puedo hacer un 2 de 3 y así como menos. Y la semana casi ahí ponerlo dentro de eso. Chip. Ok, por lo menos acá ya marcamos una zona para el árbol y el parquecito este. Ahora, la entrada al arbolito va a ser cuatro entradas, uno para tirando para cada lado. Sí, ¿no? O sea, eso es hacer caminito, lo de Ah, todo menos. esto, dame el oro. El oro, los bloques de oro. Ok, tenemos todos.
Eso es importante asegurarnos porque si vamos a perder oro y no tenemos el beacon. Ok, entonces van a ser caminos para los cuatro lados. Supongo. ¿Cuánto de cuánto va a ser la entrada más o menos? Depende. ¿Ustedes quieren caminitos como los que hice allá o los que voy a hacer en base? Los que voy a hacer en base van a ser dos de ancho. Sí, va. Sí, tiene que ser un número impar. Tres de ancho. O sea, los caminitos serían algo a estos en medio. Ahí serían los caminitos. Con el sí, o sea, sí. Esto acá. Igual los caminitos, convendría sacarlos lo antes posible. ¿No? Los hago ahora si querés. No, digo de definirlos. Si van a ser test de ancho, sí o sí. Eso depende. Buena, necesito que te veas el video de casas que pasé. Me digas qué casa querés para los aldeanos. Yo tenía en mente hacer dos tipos de casas, una más chiquita y otra más grande, para que no sea todo igual y parezca una secta. ¿Por qué no se hace con ese bar? Te lo dije resumidamente. Pero ¿cuál sería? ¿Cómo fue una casa de Diana, no? Ese. Hades te presenta a Juan, comprador compulsivo de niños. Como que el hombre nunca llegó a la luna. Sería en el segundo. Sí. Hola gente, ¿cómo están? En este video Epicardio vamos a transformar esta simple casa. ¿Son muy grandes estas casas o cómo? En esta. ¿Qué pasa? ¿Las casas son muy grandes estas o están bien? ¿Es lo que te imaginabas o lo que te imaginabas algo peor o algo mejor? ¿O no es lo que te imaginabas? ¿No tienes expectativas o...? Imaginaba algo más grande, la verdad. Ok, esta puede ser la casa chica, entonces, y la grande puede ser... esta. Tenías que buscar herías también, para los herreros. Claro, molino, esto, un poco de todo. Molino ya había tenido uno. Pero además que claro, las casas en sí... Cosas normales no van a haber ninguna, ¿no? La verdad es que a ver, es una aldea. Vamos a ver. No, porque digo, la mayoría va a ser la aldea de profesiones. ¿Aldea de qué? Profesiones diferentes. ¿Y usted cómo tiene pensado hacerla? No tenemos pensado nada. Yo no pensé. O sea, porque mira, es de tener diferentes. Yo no pienso. Acá mandé un montón de casas. Ahí elegí. La que te diste, grande. Sí, porque tiene tan pocos FPS. O sea, tampoco tenemos tanto espacio, ¿eh? Si querés más, hay que planear más espacio. Hay que tener giro que plane. Se ya plane. O sea, nada, también. Esto también cuenta, ¿no? ¿Qué? O sea, toda esta isla cuenta. Sí, toda esta isla cuenta. ¿Es el reseco y sentís que? Yo creo que sí deberíamos tener espacio. Porque ¿cuántas casas dijiste que eran? ¿15? Me parece menos. 10 me parece que era. Implementamos el plan casas, Ojos en Calle, que son 50 inspectores que recorren 100 cuadras cada uno. ¿El tema es que son 10 casas y van a ser granjas y ese tipo de cosas o no? O sea, ¿qué tipo de aldea estamos buscando? Porque o sea, acaso va a haber aldea y aldeanos. Y ya está. Granja no va a haber ninguno. Ah, ok. Entonces no es una aldea. Quieren un sector de explotación de personas, me parece. ¿Cómo que no va a ser? ¿Cómo que no va a ser una aldea? Ya, porque una aldea casitas, tiene una granjita, una huerta, todos los chichos. No, pará. Eso sí que podés hacer. Lo que está diciendo Stephen, o sea, por las dudas. Nosotros hacemos granja a
granja de hierro, granja de caña de azúcar, o sea, cosas grandes. Granja, ¿no?, de experiencia. Claro. Granja de aldeanos. No me referimos a... Granja de humanos. Claro. Granja de humanos, no, no, como la que está acá. No nos referimos a una granja propiamente la cerdito, ese triguito. No, ese, claro. Porque nunca lo hacemos, así que eso no es. Mira cómo se pelean acá. Sí, es un poco importante. Okay. Bueno, no sé, entonces lo que puedes hacer uno es decirme qué casa querés que haga, cuántas, de cuál. A ver, la cosa es, primero te recomendaría que hagas las, o sea, marcar las zonas importantes, sí, donde van a estar los aldeanos. El problema es, nunca hice esto, así que lo tienen que hacer ustedes. Yo después la construyo, pero... O sea, la cosa es, sean casas, como las que construís vos, pero con una temática. Claro, o sea, hasta acá, olvídate la parte técnica, eso no existe nada. Lo que sí tenés que tener en cuenta, va a haber una librería, una biblioteca. Ok, pero para delimitar el área necesitamos elegir. Qué bien que te disparé. Sí. No, ahora, no, sí. Va a haber una librería, biblioteca grande, que va a tener, no sé si unos 20 aldeanos, más o menos, eso fue parte de su idea. Necesitamos que hagas una biblioteca nacional. Más o menos. Después. Una cosa que puedes hacer, Lara, ahora que lo pienso, es inspirarte en construcciones de verdad, de mundo. Es bueno eso. Imaginarte en Minecraft, eso lo hacen un montón de personas. Es más, Guillan, que es un constructor, se fue literalmente a un sitio. En la vida real. En la vida real, que está inspirado en lo de Harry Potter, para hacer su construcción, para hacer su base. Ya, lo que te estoy diciendo, Stephen, es, ahora sería el server, comprate una comprate un mensaje de venta, no sé, donde vos quieras. Andá a la biblioteca nacional de Inglaterra. A ver. Esta me gusta, pero... Ok. Por ejemplo... Esto lo voy a pasar en... Tutoriales también, total. Ahí te pasamos todo lo que tiene que ver con cosas del servidor. Ok. A ver si puedo. Ah, su puta madre, sí. Dale. Y yo voy a hacer eso sin un tutorial. Vale, decía más que nada lo de central, pero... O sea, es como a ver, inspirarse en una construcción. O sea, ver una construcción real, imaginarte un poco en Minecraft. En plan, ¿viste los colores que tiene? Sí. Lo quiero completito, eso, ¿eh? Completito. Sí. ¿Qué tal esta? Mira. Yo los colores los hago sin ningún problema. A ver... Yo sí, igualmente también te decimos muchas cosas, no sabemos cómo hacerlas. No, esa no me gusta. ¿No te gusta? Este chabón tiene mucho susto. A ver, si este se construyó una aldea entera, voy a ver qué hizo. A ver. Crafteo, no. Este no. Eso es... Una, después que otra hay. ¡Ey, esta! Ah, es un centro de comercio. ¿Qué es un centro de comercio? Yo quiero esta. Un supermercado. Mándame un tutorial, guacho. ¿Qué cojones es eso, mula? Pero acá se apaga esta imagen. La casa acá. Una sala de comercio. ¡Ey, esta es una biblioteca! ¡Ey, esta está bien linda! A ver. Esta me gustó, ¿eh? No sé si sirve, porque no sé para cuántos aldeanos es y toda la ¿cuál? Buena. Ni siquiera sé si es para aldeanos. ¿Pero para cuál? Voy, para, dame cacho. Ah. Ahí está. Ni siquiera sé si esto es para aldeanos, pero la construcción está linda.
Me gusta. Me pasó dos veces el mismo video, ¿no? No, este es otro. Es el mismo video. ¿Usted para ese mismo video? No, es diferente. No, pero tiene casi el mismo nombre. Sí, porque es medieval. Cualquiera de estas dos puedo hacer, si quieren. Las dos me gustan. El que pasa, yo me parece que te está haciendo un tutorial paso a paso, ¿eh? Bueno, perfecto. Si quieren... Míralo. O sea, mira que encima que lo divide en secciones. La cara es que... Bueno... Ah, que al principio del video encima te dice... y la cantidad. Te hace como un... Ok, sí, vamos a ver. El minuto 40 ahí. Sí. Te dice las proporciones también. Sí, vamos con la que mandó Steve. ¿A todos les gusta esa? Sí. ¿Cómo? Sí. Estoy viendo igualmente por dentro. Ah, por dentro. Y por dentro. Eso ya no sé si funca o no, ¿eh? Ahí. No, el tema es que está viendo por dentro porque si es muy pequeño, en plan, no van a entrar los aldeanos. Ah, ni idea. Ah, no, pero igualmente lo dentro podemos decorarlo nosotros como queramos, ¿no? No, yo lo voy a hacer como en el videíto y le voy a dar mi toque. Pero inicialmente va a ser como el videíto. Sí, la cosa es, como necesitamos que entren aldeanos ahí, quizás sí, lo modificamos un poco como podemos nosotros para que entren. Pues lo dentro ya es como funcional. Sí, o sea... Acuérdate, nosotros necesitamos que sea funcional adentro. Pero bueno, eso. El tema es que lo podemos hacer nosotros funcional. No, claro. No realmente bonito per se, pero funcional como mínimo. Sí, a ver, podemos. Hago toda la estructura. Espera, que sea un avance. Dale. Hago toda la estructura de afuera. Y una vez que esté hecha, no arranco el interior hasta que ustedes me delimiten el tamaño y dónde quieren que vayan los aldeanos. No, capaz que comer al revés. Que primero aseguremos el espacio interior para que no construyas el pedo afuera. El tema es que... creo que espacio en el interior, a pesar de que es un poco estrecho, podríamos nosotros hacer... pero ten en cuenta que hay muchos aldeanos encima. Ya, pero hay bastante. O sea, es estrecho en pasillos, me parece. Pero podemos poner muchos aldeanos ahí. ¿Los aldeanos tienen que estar haciendo algo? O sea, ¿se van a tener que mover o van a estar en un cuadrado? Están literalmente en un cuadrado. Ok, entonces pueden estar bajo tierra, en el cuadrado. ¿Qué cosa? Va a estar más o menos así. ¿Ponete ahí? ¿Luego aquí? Ok. está bien. Entonces el tamaño del lugar está bien. ¿Tienen que estar todos juntos? ¿En filita? Conviene que estén juntos, la verdad. A ver, hay dos opciones, entonces. Hacemos que un solo piso... O sea, hay como 5 de ancho en pasillo, parece una. Sí. ¿Tiene 5 de ancho de pasillo? Parece. Ok, parece que tiene menos en el vídeo porque está poniendo librerías y todo eso. Bueno... Podemos hacer... Tiene varios pisos, ¿no? Tiene dos... Un segundo piso solamente. Porque la otra es que... Creo que tiene tres pisos. Tiene tres pisos. Ah, ok, para el segundo piso tiene muchísimo más espacio. Listo. Entonces los ponemos a todos en un piso y el otro después se... Es más, el segundo piso creo que ni siquiera puso nada de decoración. Ok. Ok, podemos aprovechar un segundo piso a full, ¿eh? Sí, okay. Estoy de acuerdo. No vi mucho día, pero... O sea, ¿sí pero fíjate el video literalmente al final. Al 44-40. ¿Está iluminando el segundo piso? Espera, es el segundo video, o sea, que pasaste vos. Sí, que pasé 44. Yo 40. 44-40. Que es ese segundo piso. Sí. Mira todo el espacio que hay. Va a poner nosotros aldeanos y después va y hace el tercero. Va al tercer piso. Entre segundo y tercer piso creo que tenemos espacio suficiente. Esto es acá 44-40, es el segundo piso. Es el segundo piso. Y después viene el tercero. Después viene el tercero, claro.
y el primero lo decoramos. Como pero, pues, voy a no, está perfecto. Sí, sí, por eso. O sea, el primer piso, yo digo que lo sigo con el vídeo porque es muy estrecho eso. El primero para cómo, ¿dónde está el primero más o menos? Es un poco para atrás. Ponerle es 40, 42. Es como 5 de ancho. Sí, okay, pero esta sea la entrada, capaz. No, sí, esa es la entrada. Che, me gusta mucho este lugar. No. Entonces, bueno, la entrada esa, igual. La como ya está. Podés meter igual el liano hacia abajo, si vemos que nos quedamos cortitos. Ah. Sí, sí. Es más, puedo tener un aldeano, ¿eh? El tipo. Ser el... Como que te da bienvenido. Claro. Bibliotecario. Ahí ponemos al tipo de mending. No es mal, ¿eh? Tipo, los bichos más principales, yo puedo ser. Ok, entonces queda eso. Yo hubiera probado eso. Okay. ¿Dónde lo quieren? Así ya delimitamos el espacio. Yo diría dejarlo al fondo, allá, a lo lejos. ¿No? Okay. O va a ser como una de las construcciones más importantes, supongo que ahí lejos, que impresionante. Porque la cosa es, ¿viste dónde está tu puente, Lara? Sí. Esta va a ser más o menos la entrada. Ok. Y eso va, y allá va a ser el final, supongo que queda, va a quedar bien acá al final. Dale, ¿me ayudas a delimitar? Sí. Creo que ahí decía las medidas. 15, 13, 31, 9. 15, 13, 31, 9. Okay, para, primero veamos el camino. El camino lo marcamos con la J negra, marrón. Va. ¿Qué tan largo creemos que sea el camino? Decime un poco cuándo parar. Ahí, ¿no? Ah, ok, perfecto. Sí. No, no sé qué tan para atrás es. O sea, si no vamos a hacer nada acá, dale con sin miedo al camino. Yo, la cosa es, yo creo que la llevaría va a ser el final de esta, de este lugar. Y entonces hagámoslo acá. Si va a ser el final, ¿cuánto es? 13. O sea, a ver, pará. Que la la librería más o menos. La puerta va a ser más o menos por acá, ¿decís? Para. Pongo esto. Y acá a ver. 3. Diría que. 5. Tenemos más espacio, 7, 9. Sí, pero quiero ver cuánto. 9, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, esta es la entrada del sitio. Ahora, 13 para allá, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora, cuando dicen 13, ¿es contando este último? Sí. Ok. Pues yo hacía 14. Okay. Y quedaría todo este espacio atrás. Por eso, como quieras, hay espacio. Si querés más atrás, igualmente la cosa es esa, no es que... Yo creo que está bien que quede este espacio. Ok. Mueve 13 también. Ah, pará. ¿Qué? No, pará, creo que acá. Me quedo todo menos lo último acá. No es desde ahí, sino que... Ok, y acá es 31, ah, ¿no? 31, va, ok. Claro, aquí se la entrada solo. Ok, va, esta es el centro, creo. Pará. Ah, pero qué tino, muy bien. Ok, este es el centro. Ok. Entonces. Sería 15 para un lado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y usas 7 de entrada? Estoy contando si conté, estoy viendo si conté bien. Sí, está bien. La entrada, sí, parece que es 7. Creo. Pero para, me va a quedar defo para un lado, me va a dar toque. ¿Por qué? Ah, no, ustedes te dijeron. Sí. Dijiste que me voy a quedar deforme. Me dijiste deforme. Ok, si tomaste la foto. Yo tengo, Ok. Entonces ahora sí, acabas, son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y 9 va a ser... ¿El 9 ahí ya? Sí. Lo que hago para contar a veces es me pongo el número exacto que quiero y empiezo a construir. A ver. Ok. ¿Y ahora? Ahora conviene ir a buscar varios tipos de bloques diferentes. Así que... ¿Para? Para marcar, ¿viste lo que marcó él? El suelo. Ok. Porque creo que quiero que te va a ayudar a hacer el tutorial eso. Pero mientras voy a ir a... ¿Qué es lo que pide este chamo? ¿Cuánto? No me alcanzan los cofres para guardar todo esto. ¿Cómo que qué? Es que yo dije, bueno, voy a ir agarrando los materiales, pero no tenemos esto ni a gancho. Pide 668 de una madera. 592 de otra manera. 442 de stone, eso sí, puede que tengamos. Eso tengo de sobra. De 361 de madera clara. 304 de escalera negra del material que vos usás, creo. No es tanto. Bueno, voy a ir. O sea, la cosa, Lara, pensarlo de una forma diferente. Dividí todo eso por 64. De madera plus, en blanks, necesitamos 10 stacks más o menos. 10 stacks y medio. Pero es blanks, eso. Entonces eso lo dividís por 4. Sería 2 stacks y medio de madera. Voy a ir por mi mochila. Y acá más o menos ya tenés casi 12 stacks de planks de madera. ¿Cuántas mochilas necesitaré? Dos. Quizás para las maderas. De piedras. Sí, dos se veía cansar, creo. Ok, a ver. Igual. A ver. ¿Qué uso para marcar? Te lo cuatro, supongo. ¿Este no es? Oh, no, este es. A ver, te diría que vas a cocinar materiales uno por uno. Es que no tenemos esa madera. Sí, tenemos, pero no toda. ¿Dónde? O sea, no tenemos suficiente como para que alcance todo lo que necesitamos, ¿no? ¿Sabes qué madera es? Ah, esta. Ok. Ya estoy durmiendo. Es la que está el árbol acá más cerca de la granja de uno. No, la segunda más cerca de la granja de uno. Spruce. Uf.
yo y las matemáticas nos quedamos para el culo. Mientras tanto con Steve. ¡Pumba! Ok, pájaro. Necesitamos... Diez stats. ¿Qué pasó, uno? No, yo estoy pensando en hacer las cosas de la forma vieja y se pasa a la forma nueva. Sí. Bueno, tengo agua. ¿Se puede usar? Toma. Puedes usar botes. Oh, este chaval. ¿Cuántos se necesitas, Tomás? Y va. Para, no, primero tendrías. Para, no, todavía no es nada, porque voy a. O sea, primero tendría que ser la zona. ¿Qué va a hacer? Ok, dale. Los árboles que plantamos vea de esta manera, ¿no? No me mate, por favor, no. Ah, tenés agua. Vos también tenés agua. No, fue un chistecito, ok. Dale, pégame. Anímate. No. ¿What? ¿Dónde quedó esa flecha? Tengo acá en los cofres. ¡Una mierda! ¿De dónde dejé esta flecha? ¿Cómo hiciste? ¡Ah! Lo pasaste para acá abajo. Sí, no sé. ¿Qué putería? Ok, a ver. Ok, acá no hay. Bueno, ¿sirve el tutorial? Me vi el tutorial de cómo construir un pedazo de piedra. ¿Qué metiste un cuadro acá? ¿Un qué? Un cuadro. Ah. Ay. ¿Y te vas a pasar por el cuadro? Sí. ¿Ya la viste que te dije que iba a caer? Sí, señor. No, la cosa es le enseñé a Lara que el truquito este de los cuadros, que puedes poner cosas atrás. Sí. Y después le dije, bueno, si pongo esto acá, estoy seguro que una va a caer y se va a quemar. El tema es que a nosotros nos entrenaron para esto. O sea, realmente no hubiera caído si no hubiera metido ahí. Ya, básicamente, ¿no? Claro, que, claro, vos estás esperando que haya un spawn de equipos eléctricos. No, yo voy, pero es la verdad. El chip Bruce. No hay spawn de equipos eléctricos, no te preocupes. Ahora tengo. ¿Qué pasó? El segundo que pide el strip Bruce Log, o como se diga, es el pelado, ¿no? Es el tronco sí, pelado. Sí, sí. Es manera de pelarlo sin que tenga que ponerle darle hachazo. No. Okay.
De esos no me alcanzan. ¿Y qué árbol es? El spruce. No, el de pino. Hay uno gigante acá en base, me parece. Ah, es este. Este es oscuro. ¿O es este? Ah, no, este es este. Va. ¿Por qué no la comenzaste? ¿Cómo? Por favor, decime una, que por lo menos ya tenemos un piso de naranja de hierro. A ver, el piso está. Ok, menos mal. Piso está. Ahora espero que no te dé un problema de colores esto. ¿Qué pasa? Yo espero que no le dé un problema con los colores esto, porque le estoy poniendo los colores, pero no el color que dice el vídeo. Qué boludo, cara. ¿Hemos cama, Fred? No. Okay. Uy, para. Escóndete mejor la poción. Esto, mira. Un mes, mira. Ah, claro, uno más. Listo, dos para acá, dos. Clara, ¿vos qué madera necesitas? De todas, creo. Ah, bueno. Ahí está, en el video de los primeros segundos, te dice exactamente cuál es. Spruce y Beach va a necesitar. Más que nada, Spruce. Voy a necesitar tanto plants como pelado. Ok, se está invadiendo. Ya te veo. A todo esto, ahora que lo pienso, Lara es básicamente un mejor Gilio. Porque, ¿te acuerdas que Gilio lo primero que hizo en nuestro survival es construir? Sí, poner. Pero el problema es que construía una vez cada
5 meses. Sí. Lara construye hasta cuando ni siquiera estamos en el servidor. O sea, ¿voy a decir reemplazar a Fidio por Lara? No. No, ya está reemplazado. Es que construir te vas un montón, ¿eh? Yo... Por algo siempre estaba todo feo, ¿no? Yo creo que... Viste que Halo comenzó antes jugando Minecraft con nosotros. Sí. Creo que construyó ya muchísimo más que Halo. Pero de... No, construyó muchísimo más que Halo de lejos. Terminó construcciones. Yo no sé quién construye. Perdón, ¿quién sabe más de Minecraft? ¿Halo o Lara? Yo creo que hasta el punto de hasta Lara, te digo. Pero es que esas cosas sueltas, la cosa es en combate y movimiento. Ya, yo no sé nada de eso. Tampoco. O sea, la cosa es, te iba a decir que Gilio quizás más, pero cada vez que vamos a combatir, Gilio se moría, así que... Es que creo que mucho no le gusta el Minecraft. No, ese es el problema. Que me empiece a gustar. Tenemos que jugar después un juego de arena para que Lara aprenda a combatir, así como aprendió a volar con el minijuego de vuelo. Sí. Sí, para mí Lara me falta eso nada más. Como ir un poco a pelear. Porque la verdad es que en vuelo vuela bastante bien. Sí. La vuelta, lo que pasó en el mapa igual es muy extremista, ¿no? Acá no se usa eso. La cosa es que, bueno, que juego un poco de vuelo, pero no a ese nivel. ¿Sabes que nunca volás a ese nivel normal? No. Y si lo haces es porque querés. ¿Alguien puede venir a ver esto? Le voy a sacar una foto. Tengo a 3 chabones apuntándome con ballestas, pero no me disparan. Ok, los invasores. Pero sí, no sé están por qué congelados. Y la haya se dejó usar un poco, ¿no? No sé. ¿Dónde estás? Este es Boone. Ah, no, está Lara, ok. ¿Los ves? ¿Están tiesos? Ahí está. No entendés, Lara. Son cortos de vista. Entonces, no es que no te están viendo, es que viste cuando sos corto de vista que achicás los ojos para ver si estás viendo bien. Está todo bien, pero ya que los activaste, los pudiste haber matado. No, los activaste vos, te acercaste vos, ¿eh? O sea, cuando te acercaste, ese es cuando se activaron. Me perrito a este cargo. Que yo no voy armada. Ok, yo ya casi estoy terminando con marcarte el sitio. Ay, no, y justo me están llamando por teléfono, qué oportunos. No, cortar no es tan importante. Cualquier cosa, te estuviste muerta en uno de los minutos que estuviste llamando. Pero no he marcado bien esto. Espero haber marcado bien el perímetro de la construcción, más o menos. Voy a primera vez que lo hago. Venía a ver un segundo el perímetro 1.
Porque esto encima Lara lo usa como referencia para construirla de verdad. Listo, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que vengas a ver el perímetro que hice para tu construcción. Voy. Ok. Te lo dejé como en el vídeo. Ah, genial, genial, gracias. O sea, no son los mismos colores, pero se debía ser el mismo patrón. Genial, genial, muchas gracias, muchas gracias. La cosa es, espero que esté bien. Porque te puse un poco de bloque mal. Y toda la construcción se va a hacer. No, a ver, si, yo, a mí ya me pasó. En el peor de los casos, se achica una pared. O sea, buenísimo. Queda más chiquito un lado, pero ni en pedo se reconstruye. O sea, así es lo que se ve en el vídeo 1. Sí. Como, y eso lo usaron Lara para como referencia en el vídeo. Correcto. Ok. Así que llego a leer un bloque y bueno, la construcción se va a mover un poquito. Queda bastante organizado igualmente marcarlo de esta forma, ¿no? Sobre todo si estás siguiendo un vídeo. Va, y bueno, también si más o menos ya sabes qué puedes construir. También te sirve hacer un estilo, algo así. Yo veo hoy un dato. ¿Qué pasa? Veía. Veo un dato. Acá. A preparar. Ya vuelvo. Bueno.
¿Necesitas que duerma una? Bueno, sí. A ver, yo estoy rodeado de cama, pero... Entonces dormí. O sea, era medio raro decirte que duermas tanto rodeado de cama. Mañana creo que no estoy. Ok. Porque es el compañero del hermanito de Juan. Ok. Y por alguna razón tengo bloqueada la cuenta de su casa. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Nunca voy a arreglar esa? No. O sea, no sé cómo se arregla. Supongo que tendría que ver cómo entrar a Microsoft y cambiar la contraseña. Pero, no. O sea, la misma cuenta estás usando ahora. Sí, pero esta cuenta, o sea, mis primos me crearon una cuenta cuando me armaron la PC. Sí. Con un mail que no es mío, porque, o sea, que creo que ni existe el mail, porque le pusieron Lara S. Dranich o una cosa así. Y no sé cómo hacer. Está medio complicado. Y a veces no puedes contactar con, no sé cómo hacer, pero... Justo el mero que se usa para verificar. O sea, si te pueden dar una mano de Mike, es un país de eso. Creo que Juan se debe haber desmayado en la cama. O sea que es complicado con este. Sí. Va, capaz a la noche si quiere. Tan cansado, está siempre estar tan cansado. Parece que sí.
Pam, 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 pam. Ok. Ah, entonces, ¿la base esponja te gusta o preferís que sea medieval? Yo creo que es medio lo mismo. O sea, por ejemplo, me llama medieval, pero es lo mismo, ¿no? Si vos te estás la japonesa o la japonesa. No tengo problema. ¿Seguro? Puedo buscar una medieval, ¿eh? No hay problema. Porque yo le había dicho a Stephen de cuando hiciéramos otro server, un nuevo mundo y tal, que iba a hacer todas las construcciones distintas. Y él me dijo, mirá, creo que esto va a quedar mucho tiempo, así que... Claro. O sea, yo voy a hacer más usted, como otro mundo. Y dije, ah, bueno, así que en un futuro todo va a cambiar. O sea, ten en cuenta que los mundos suelen durar años. Ah, bueno, yo no sabía. Y bueno, ahora lo sabes. No, pero... Por ejemplo, pero... O sea, si algo se te corrompa, o de modo se vuelva muy viejo, que ya se te rompe todo y no tiene mucho sentido seguir jugando, un año mínimo dura el mundo. Ok. Obviamente es algo que te aburras antes, ¿no? ¿Qué estás? Yo en tanto tenga cosas para construir, no me voy a aburrir. Cosas están ahí, temas que hay que ver qué vamos a construir, pero sí. Cosas vas a tener siempre. Perfecto. Ah.
Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Eh? Tan engañado que pensé que alguien se había muteado o se había ido. No, estoy concentrado, se va a ir en el día.
Yo necesito, no sé dónde conseguir este material. ¿Qué material? Deep Slate Tiles. Tenemos, creo. Deep Slate. Sí. Ok, Lara, te voy a mostrar mi secreto. A ver. Me dio mi torre. Siento. Cuidado con mi torre. Ah, tú tocas este carajo. Cuidado con mi torre. Para. Ah, cierto, cierto. Ok. Si quieres conseguir el bloque para picar, me voy acá abajo. Voy. ¿Qué haces acá? ¿Y por qué te voy a sacar? Esto es Dislate. Esto es. Ok. Tienes que picarlo con un pico que no es Siltouch. Que no es Siltouch. No tengo que no sea Siltouch. O sea, la eficiencia lo dejé en casa. Sería de fortuna. Ah, de fortuna. No te desapa. No, acá no lo tengo. Ah, perfecto. Tendría que tener todo de ahí. Igualmente, tengo algo de display arriba. Ahora si te alcanzo o no, ya es otra cosa. Creo que no te va a alcanzar porque no. Lo gasté todo. O está transformado tu bloque encima. Una vez lleves esos aliados buenos, ya está hecho la granja. No. No, hay que probar un módulo primero, porque como estoy modificando las distancias y eso. Pero ¿y si ese módulo no funciona? Por eso estoy probando. Yo no estoy muy convencido de que estés muy convencido. Voy a ir por mi pito. No, la verdad que no estoy. Ok, ¿qué materiales te faltan, Lara? Recién voy por... 1, 2, 3... El quinto del video. Así que faltan todos. Voy 4 nomás. Fortuna 3. 20 para casa. Ok, quinto. 10 de Tire Stairs. Sí. Ok. Tengo 42. Entonces a picar Disney. Todo esto cuando caigas por el agujero, no te muevas. Okay. Para ningún sitio. Simplemente déjate caer, porque si no, te puedes llegar a morir. Hostia, chaval. Pasó una vez. ¿Dónde estás picando? Esto. Igual hace más o menos lo mismo de otro lado. Total, es picar bloques. No estamos haciendo ninguna forma específica ni nada. Ok. Simplemente le hice mi tipo cubo para que quede... florijo. Mira, postre, se me ha quedado ese día, ¿no? ¿Qué cosa? Ok. Usaste el transporte porcino y... Bueno, si vos. Va. Los aliados te quedaron parados por ahí. Acá hay una historia que a veces no es peor. Ya, es un poco... ¿Encontraste la forma de hacerlo consistente? Por lo visto no. Ok, suerte. Yo voy con F5 para ir chusmeando. Ah, no, qué pelotudo.
¿Qué pasó? No, no sé. Me voy a decir que boludo, pero realmente... si hay más de... ¿Cómo se llama? Más de 13 días, ¿no? Supongo que voy a buscar la otra cama. Ok, no duerman ahora. ¿Por qué no? Para que los serenos sean medio tontitos y van a la cama. Gracias por la aplicación. Dale, bicho, son más tontos. ¡Métete! Dale. ¿Estás seguro que puede dormir en la cama? Sí. Porque yo una vez tuve un problema con los serenos en cuanto a dormir. Era que no podía estar en la cama porque estaba dando la vuelta. ¿Y ahora qué te pasa ahí? ¿Era eso? A ver, te había puesto un bloque más, pero ¿y acá por qué no puedo dormir? Fíjate en la dirección donde estás viendo la cama, bueno. ¿Qué cosa? Importa la dirección en la que está la cama, ¿eh? Si está la almohada en dirección al llano, no, creo que no puede dormir. Pero está como... ¿Está el video? Ok. ¿Seguro? Ok. Está bien, vale. O sea, está bien la dirección. Yo lo copié de ese lado. A ver, seguro obviamente no estoy. O sea, ¿con dirección de la que cosa hablaba? Tu cofre. ¿El cofre? El negro. Ah. ¿Alguna? Estoy viendo otro streaming. ¿Qué pasa con eso? ¿Y por qué no lo tiras? Pero eso se metió solo, igual está. ¿Y tiralo? Sí. Ahí está, me se acostó. Ok. Y después, para ir con los sapos. Sí, perfecto. Hace yo café, es que eso. Ok, los 8 está bien. Ok. Esto se está. Después ya me cae un rayo, literalmente, y bueno. ¿No te conviene tener un palacio ahí? Tendría. Una cosa, ¿viste que copper? Sí. Hay copper en el cofre de bloques de copper. Todo ese copper oxidado. Y ese hay copper bloque. Vas a hacer un lingote. Ok. ¿Y está acá? ¿Por qué no va para la cama? ¿Qué le pasa a esto? Porque no le gusta la cama. Ah, qué boludo. Es como nosotros, no quiere dormir. Bien. Ok, claro, creo que esto te voy a ayudar. Esto te va, no sé si te alcanza, pero te ayudaría bastante. Ok. Ahí te dejé. ¿Vos estás calculando la cantidad de bloques? Sí. No puedo poner un lazo de bicho, ¿no? No, bicho, si no. Si pudiese sería muy fácil, bueno. Literalmente, si pudiese sería demasiado fácil. No te como bicho y quiero a mí. No. Ay, bicho, no, me complicas mucho. Estoy para... No ve la cama. ¿Le estás gastando uno por uno? No, no, solo eso porque me faltaban poquitos. Ah, ok. No, estrella. Ok, ok. 4, perfecto. Y ahora necesito de estos, ¿cuántos? Qué rápido pasaba, chavos. Este, ¿me puedes traer carbón, por fin? A ver, se ve para acá. No puedo. 3, ok. Porque no sé si hay carbón. A ver. Vamos, wow, antorchas. Tengo una antorcha, ¿te sirve? No, pido más. Bueno, pero te dejé una. Vale, sí. Ahora, te dejo una. No, vas a subir, me voy para allá. Gracias, hijo. Te voy a meter con lo que vas con esa y voy a buscar más. Ah, coño, tú vas a tener un zombie. Listo, bueno, esto ya estamos. Gracias, muchas gracias. De nada. ¿A mí? Sí. Ah, ok. Pensé que decías el vídeo.
ya con esto. Ok, entonces limpio ya estamos. Por lo menos lo que va del video, sí, y lo ya no está haciendo en orden, así que supongo que estamos con eso. ¿Cómo me voy a ver? Ah, acá. ¿Cómo en orden? O sea, lo está haciendo por material, te pone todo lo que va a usar de ese mismo material. Ah, ok. Un esqueleto de su zombie. Pero la puta madre. No, eso tampoco es su zombie. Un stack y 64, un stack y 24 de antorcha, ¿te sirve? Espero que sí. Jugar, ¿eh? ¿Encontraste su zombie con que puedo picar loot? No. Vale, si busca cualquier zombie, ahora, o sea, ahí pifé. Va, si pones un nombre no debería pasar nada. Y ahora no podemos dormir por culpa de una. Va. Oh, gracias a una, lo que venga primero. ¿Por qué me mandó a construir una granja de hierro? ¿Vos? Sí, imbécil este bicho. No, no. Yo también. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, zombie? No puede pasar, no puede pasar, no puede pasar. Ouch. Ahora viene. Wow, mucha madera. Ahora que conseguir. Las escaleras. Sí, pero no sé el material. Es plus, es mismo que estabas picando antes. Ah, el mismo. No. Mismo. Ok, ese creo que dejé. No dejé casi nada. Ah, pero tengo este material, a ver. Vamos a ver. ¿Este es? Sí. 36. Igual a mí siempre me gusta conseguir un poco más de lo que me pide. Por las dudas. Por las dudas. Sí. No, a ver si quedó el... No. Lara, bueno, está sufriendo. Bueno. Así que... No, bueno, no. Disfrutar ese último momento de comer, Estefa, porque... Después voy a mandar a que me sube con esto y me voy a poner... Voy a empezar a matar gente con esto. ¿Ya se hizo de día? No se va a hacer de día. Te quedan 5 minutos, una. ¿Dónde están los perros? Perros, pueden protegerme. Ha llegado su hora. Uno, dos, tres, cuatro. Listo, esto ya tenemos. Estos son cuatro. Pero se murió uno. Pero... Listo. A ver. Vos no vas. ¿Cuántos son? ¿Estás una? Para este módulo, uno. No, me echaron a subir, yo quiero, tío. ¿Solo uno entonces? Sí. Okay. ¿Tenés barcos? Tengo acá 5 zombies con capca loot. Tengo uno acá. Ok, acá voy a estar a la bicha. Ah, ¿ya tenés un zombie entonces? ¿Los mato todos estos? Sí, pues. ¿En sangre fría? ¿Y sangre caliente? ¿Y no vi una canción así? Pero tú... Sí, siempre hace la misma boludez, Lara, dale. Ah, ¿qué hiciste? Siempre corto uno que no va. Lara, una cosa. No hace falta que hagas escalera. ¿No? Podés volar. Sí, pero soy medio torpe. Así que a la antiguita que me da bien. ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Puta madre! ¡Invasión de zombies! ¡No, loco! Man, ya este bicho... Ya estaba molido este bicho. ¡Le acabo de pegar a nuestros perros! ¡Le acabo de pegar a nuestros perros! ¡Ayuda! ¡Pega ese zombie! ¡Pega ese zombie! Ah.
Ya. Igualmente sí soy yo. ¿Llegaste a conchar con los árboles? Sí, hice varios. Pues vas a necesitar más después. Para el siguiente paso. Mierda. A ver, acá tenemos tantas esferas. ¿Tienes saplings? Por acá y vengo después. Una se cansó. ¿Tienes saplings? Sí. ¿Qué son saplings? Los arbolitos pequeños del árbol este. Ah, sí, bueno. Ah, sí, después vengo. Chao.